Está hecho. Debo advertirle que nunca había visto una varita así. Mi sospecha, como el profesor Fig insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. Dudo que le interese para otra cosa. Entiendo. Gracias, señor. Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. Ven. Dejémonos de teatralidades. Teniendo en cuenta lo que sabe Ranrock, debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra búsqueda mutua? No sé de qué hablas. Ese almacén es mi derecho natural. Charles Rookwood no habría querido que te acercases a él. ¡Qué arrogante! A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. Solo retrasas lo inevitable. Deberías haberte unido. ¡Rebelio! ¡Avada Kedavra! Muy bien. Para ser tan joven. ¡Avada Kedavra!
lo puedo creer. El reinado de Rookwood ha acabado por fin. Tendré que enviar una lechuza a Natty de inmediato. Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas y contarle a Fig lo que ha pasado.